Buenas tardes, carrioneros y carrioneras. Estamos aquí en un lugar privilegiado como es la Plaza de Carrión de Calatrava. Aquí queremos hacer un homenaje a esas fiestas que hoy, este año, desgraciadamente, por los motivos actuales, no se pueden celebrar. Entonces, yo también quisiera recordar a esas personas que pasearon por aquí, que disfrutaron de esas fiestas de carnaval. Para todos ellos, un gran abrazo. Repasaremos los carnavales de 2020. Ahora, en unos momentos. Adelante, vídeo. Hola, y ahora vamos a entrevistar a un gran personaje, a uno de los miembros de la chirigota Los Litronaos. Enseguida vamos a estar con él en directo para todos ustedes. Bien, y una pregunta, tengo una pregunta para él. ¿Cuántas litronas habrán bebido esta peña? Adelante, vídeo. Bueno, pues ha dejado caer aquí la primera pregunta de esta próxima entrevista a nuestro presentador. Y bueno, sin más, estoy con ellos, con la chirigota Los Litronaos. ¿Qué contestáis a lo que lanza Urbano? ¿Cuántas litronas? ¿Lleváis la cuenta o no lleváis la cuenta? Eso es incalculable. Es incalculable, porque esta gente es que son todos muy borrachos. No hay fin. Bueno, y ahora ya, bueno, vamos a hablar un poco de vosotros también. Contarnos un poco cómo surgió vuestra chirigota. Pues precisamente con las litronas. Así fue. En un bar estábamos viendo a la chirigota del Selu y por televisión y dijimos, ¿y por qué no nosotros no podemos hacer una cosa de estas? Y no somos músicos ninguno ni nada de nada, o sea que nos costó lo nuestro, pero aquí estamos, hasta 10 años no. Después. 10 años, ¿no? Décimo aniversario coincide este año. Exactamente. Una sí. Pena, ¿no? Que encima era el aniversario y... Claro, íbamos a hacer algo especial y bueno, pues nada, no ha podido ser. El año que viene va a ser el 11, porque este lo vamos a contar, lo único que habrá que hacerlo mucho mucho mejor el año que viene, si Dios quiere. Bueno, y de lo que tenéis preparado, ¿hay algo que nos podáis contar o lo guardéis para el año que viene? No sé si tenéis alguna letra ya pensada, alguna cosa... Tenemos letras ya hechas, lo que pasa que con este parón, pues la verdad es que no las hemos desarrollado. Entonces, y adelantar, no se puede adelantar estas cosas. Muy bien. Esto es todo secret. Guardamos entonces ese secreto para el próximo año, que seguro que llegará. Y bueno, y respecto a eso, estáis guardando fuerzas entonces, ¿no? Y litronas para el año que viene, ¿o no las tenéis todavía en el frigo? Por supuesto, eso está claro. Eso, las litronas, no puede faltar en esta chirigota. Y lo que más vamos a echar de menos es precisamente eso, el juntarnos todos... El estar todos riendo, diciendo tonterías, riéndonos y bebiendo unas cervezas. Eso es lo que más de menos vamos a echar este año. Bueno, pues algún mensaje que le queráis lanzar finalmente todos al pueblo de Carrión. Tenéis ahí la cámara para vosotros, para terminar. Pues nada, un abrazo a todos. Esperemos que esto pase pronto. Y un saludo muy grande y un abrazo muy grande a todo Carrión. De parte de la chirigota, Los Litronaos. Pues nada, lo mismo, lo dicho, que este año no puede ser, el año que viene será mejor y lo vamos a hacer el doble y a ver si, aunque sea un poquito vestido a tomar una caña, podremos salir. Yo creo que tengo fuentes que van a abrir este sábado para tomar unas cervecitas, ¿sabes? O sea, que podemos salir con una peluca y los coloretes, podemos salir, con la mascarilla, eso siempre.
un mensaje de salud, un mensaje de esperanza y que no quepa duda que todas y todos volveremos a disfrutar de unas grandes fiestas y sobre todo de unos grandísimos carnavales. Así que aquí estaremos para hacer reír a todo el mundo. Bueno, pues este año nos toca estar un poco tristes, apagados, pero pensar que lo mejor es ahora eso, el quedarnos en casa para que el año que viene sea un año pues como estos años de atrás y disfrutar del carnaval en su plenitud y nada más que eso. Muy bien. Bueno, pues nada, pues desde este especial, desde este especial Carnaval Carrión 2021, agradecer a estos componentes de la Chirigota, los Litronaos, su colaboración. Y vamos a seguir con este reportaje. Vamos a ver un vídeo resumen de lo que fue el desfile de comparsas y carrozas. Pues aquí seguimos con el ritmo tras haber visto este vídeo resumen del desfile de comparsas y carrozas del Carnaval de Carrión. Y bueno, y este especial continúa y continúa bien acompañado en este caso con varios integrantes de la peña Deprisa y Corriendo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hola, buenas. Bueno, una peña muy querida por lo que me han contado a mí en esta localidad. Contadme, ¿os sentís queridos? ¿Cómo lo transmite el pueblo? Pues la verdad es que sí, que nos sentimos muy queridos por la gente y se ve que cuando llegan carnavales la gente nos quiere y nos espera en las calles. Muy bien, y bueno, y contarnos un poco, ¿qué es lo que más disfrutáis, qué es lo que más hacéis? ¿Dónde intervenís más en cada carnaval de Carrión? Bueno, pues en carnaval disfrutamos en todo, de verdad, pues desde que empezamos a preparar hasta pues los días anteriores, el mismo día, el entierro de la sardina, la ruta de bares, la verdad es que disfrutamos todo porque somos una familia que vivimos el carnaval intensamente y bueno. Y contarnos algo más, ¿cuántos sois? Bueno, pues... O si quieres. Bueno, es una peña familiar. Esto empezó en el año 96, este año pasado hemos hecho 25 años, lo hemos celebrado a lo grande. Gracias que nos ha reconocido el ayuntamiento, nos ha dado una insignia y a los Litronaos nos han dado chufleta de oro y nos emocionamos mucho toda la comparsa porque no nos lo esperábamos. Entonces para nosotros ha sido, bueno, os agradecemos inmensamente. Entonces la peña empezó con mi hermana y unas amigas que quisieron salir, entonces me comentó mi hermana, ¿te animas? ¿Tal? Pues sí, pues yo se lo comenté a mi cuñada, pues venga, vamos, así surgió, entonces pues nos animamos y salimos todos, los hermanos, los cuñados, y la peña familiarmente es familiar, van las hermanas, los sobrinos, las novias, o sea, y nos componemos unos años vamos 25, otros años vamos 40, y eso se compone en la peña. Muy bien, pues nada, familiarmente. Y luego lo bueno es que hay uno que está un poco como ahora mismo yo, pues venga, se hace un disfraz y ese sale, se tiene que salir, como sea, en silla de ruedas, en un carro, lo que sea, tiene que salir por delante. Y muy familiarmente, y la pasamos pues bien. Se intenta disfrutar todo lo que se puede. Una peña familiar, como dices, y además que muy echados para adelante, porque estéis como estéis, en silla de ruedas o con muletas, sí, todo. Adaptamos el disfraz. Adaptamos. Y si alguno quiere venir, también lo recibimos bien, con los brazos abiertos. Muy bien. Oye, que quiero incorporarme, ¿qué tal? Venga, vale, pues vente. No hay problema en eso. Muy bien, y por último, comentadme el año que viene, ¿cómo pensáis vivirla? Las fuerzas yo creo que estaréis, ¿no?, guardándolas para el doble, bueno, ¿no? Con muchas ganas y deseando que pase todo esto para poder disfrutar el año que viene del carnaval. No hemos pensado nada ni tenemos nada, pero bueno, pues ya saldrán ideas de dónde sea. Porque los disfraces se van pensando más o menos... Bueno, como el nombre indica, nuestra peña se llama Deprisa y Corriendo y es que es así.
Ha habido años que en una semana antes no teníamos nada pensado y bueno, así como el año pasado, por ejemplo, pues sí que preparamos con más antelación. Pero ya te digo que para el año que viene pues no tenemos nada pensado y a ver qué va surgiendo. Luego sí, porque por ejemplo yo soy de las más veteranas, soy la más vieja, yo junto con mis hermanas, mi cuñada, pero luego viene la nueva generación, estas son sobrinas, entonces viene la generación detrás, llevamos hasta niños en carros, o sea que esto no se acaba, que aunque yo vaya para adelante y tal, la nueva generación viene, claro, ¿qué pasa? Que ellas vienen con sus amigas, los novios, tal, X, entonces cada vez se va agrandando más y con más emoción, mucha emoción, tenemos, es una... que sentimos mucha emoción. Pues se nota en la forma de hablar, así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este especial. Y bueno, nosotros despedimos ya deprisa y corriendo, no lo hacemos con prisas tampoco, pero sí que queremos seguir con este especial y en este caso nos vamos de nuevo con nuestro amigo Urbano, a ver qué tiene que contarnos. ¡Hola chicos, carrioneros y carrioneras! Hay que joderse que ya estoy aquí un montón con el frío que hace aquí, madre mía. Bueno, quiero... dedicaros y a chicos y chicas que estuvieron en la ruta de bares y a todos esos que no les importa madrugar, ahora va a ser la fiesta del pijama. ¡Dentro vídeo! ¡Vamos a verlo! Bueno, y tras ver este divertido vídeo de esa fiesta del pijama del Carnaval del Carrión, uno de los actos donde no hay que buscar disfraz porque directamente sales de casa con el puesto y la verdad que los carrioneros y carrioneras lo disfrutan muchísimo. Y tras ello vamos a seguir con este especial del Carnaval y es el momento de hablar con el alcalde de la localidad, con Dionisio Moreno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, nada, Dionisio, cuéntanos un poco la diferencia, la comparativa entre lo que se estaría viviendo ahora mismo en la localidad con un carnaval como cada año y lo que se va a vivir en este año tan difícil. Bueno, pues efectivamente, estaríamos ya en los días previos. Este viernes pues sería el momento que haríamos nuestro pregón, el cual pues nombraríamos a nuestros pregoneros del carnaval y contaríamos con nuestra chirigota local de los Litronaos, que son un poco los que marcan ya dar el pistoletazo de salida a nuestro carnaval. Y bueno, pues este año pues desgraciadamente no lo vamos a disfrutar. Y esperemos que bueno, pues que para el año que viene sea una cosa distinta. Pero se va a hacer alguna cosita que se pueda un poco. Alguna cosita tenemos en mente, estamos concretando el último detalle, pero hasta que no lo tengamos visto, pues no lo vamos a anunciar, pero vamos, será en breves fechas. Muy bien. Y bueno, y aparte usted es carnavalero o no es de disfrazarte. No soy cada año mucho de carnaval, pero bueno, siempre también no hay que presumir mucho, sino simplemente disfrazarte de máscara callejera y que nadie te pueda reconocer. Eso hay que dejarlo siempre ahí en la duda, si participas o no participas. Lo importante es que no te conozcan. Eso es. Y bueno, y de cara al año que viene, pues eso, un mensaje, ¿no?, de esperanza. ¿Cómo cree que encarará Carrión el carnaval de 2022? Con más fuerza, seguro, que otros años incluso. Pues supongo que sí, volveremos a retomarlo. Esperemos que para el año que viene pues toda esta pesadilla haya acabado. Y lógicamente pues lo retomaremos con más ganas y con más ilusión. Desde aquí pues quiero aprovechar pues para mandar un mensaje de optimismo a los vecinos y vecinas de Carrión, de que pues, sigamos siendo responsables, que esto ya creemos que está a punto de acabar. Esperemos que la vacuna también nos llegue pronto y que bueno, pues que esto pues lo dejemos atrás cuanto antes y podamos disfrutar tanto de nuestro carnaval como de nuestras fiestas patronales como de todas las actividades que tenemos en Carrión. Pues muchas gracias, alcalde. Nada, a vosotros. Muchas gracias, la verdad es que compartimos un poco ese mensaje y estamos seguros de que tanto el carnaval como el resto de festividades propias de esta localidad
y que tanto mueven a la localidad y al pueblo por sus calles, por sus rincones, pues pronto volverán a realizarse como se hacían siempre. Y bueno, vamos con otro acto que también es momento de diversión, momento además de sabor, porque viene acompañado del sabor de las sardinas, que es el entierro de la sardina. Vamos a verlo cómo fue el año pasado. Esto que nos ha pasado hoy. ¡Ay, ay, ay, qué Padre, Hijo, Santo, amén. Tiro, 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 amén. Bueno, pues seguimos en este especial del Carnaval de Carrión 2021 tras ver este pequeño vídeo resumen de lo que es el entierro de la sardina, uno de los platos fuertes de este carnaval y que bueno, y ahora nos lleva justo a entrevistar a uno de los responsables de precisamente de este entierro de la sardina, ni más ni menos que la Asociación de Jubilados Santiago Apóstol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas tardes. Bueno, hablando directamente con el presidente, con Chencho, vamos a preguntaros un poco, contarnos, ¿qué es lo que se dedica a hacer esta asociación durante todo el Carnaval de Carrión? Bueno, esta asociación durante todo el Carnaval de Carrión, aparte de participar en el desfile también, que hacemos una peña y participamos en el desfile, pues luego el miércoles, el día del entierro de la sardina, pues hacemos la sardina, las asamos, 50 kilos de sardinas, y se reparten las sardinas a todos los participantes, toda la gente que viene a celebrarlo el entierro, y cuando se le da una sardina o dos a cada uno, un trocito de pan y un trocito de chorizo, un trocito de chorizo que se ha guardado de la matanza de enero. Y eso se le da a cada participante y en fin, y ese es el lo que hacemos nosotros durante ese día de las sardinas, ¿sabes? Merece la pena, ¿no? Se pasa calor ahí en las brasas, pero merece la pena, ¿no? Porque la gente lo agradece mucho, ¿no? Se pasa mucho calor a la hora de meter las parrillas, sacarlas, pero bueno, es una cosa que se hace, por supuesto, en coordinación con el ayuntamiento, y lo hacemos con mucho gusto, la gente creo que lo agradece mucho, y nosotros disfrutamos, pues viendo disfrutar a la gente, para, al fin y al cabo, pues estamos para eso, para colaborar, y normalmente con lo que nos dice el ayuntamiento y siempre que estamos dispuestos a hacer lo que haga falta. Y además el pueblo se va uniendo, ¿no? Según va desfilando, ¿no?, la comitiva hasta aquí, hasta que se quema la sardina, se va uniendo la gente y al final se va haciendo un gran número de personas que se unen para ver el entierro de la sardina, ¿no? Sí, bueno, el entierro de la sardina en concreto da una vuelta por el pueblo, luego se llega a quemar la sardina y la gente ya sé que este año se ha hecho en la carpa porque es un sitio más resguardado, por las fechas que son, como se puede ver, pues el tiempo no es muy bueno. Entonces se hace en la carpa, se distribuyen ahí unas vallas, se pone la gente se suele comportar muy bien, y aquí se asan las sardinas, en este lugar, y de aquí se van llevando en bandejas hacia la carpa. La gente creo que, vamos, participa bastante, y creo que cada vez más, y siempre que sea dentro de la carpa, pues la gente acudirá en más cantidad, porque como digo, al ser un sitio cerrado, pues es más apetecible estar ahí que no estar en la calle. Y por lo tanto nos estamos muy contentos del resultado de este año, de la gente que ha venido, vamos, ya te digo, bastante gente.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Nos vamos a despedir ya de estos directivos de la Asociación de Jubilados de Carrión que han tenido, bueno, han querido estar con nosotros compartiendo este reportaje y le agradecemos muchísimo su colaboración en este vídeo. Y bueno, y ahora ya pasamos de aquí, desde donde se quema la sardina hasta donde se reparte. Vamos a ver en la carpa a Urbano a ver qué tiene que contarnos ya para despedir este especial Carrión 2021. Queridos amigos, ya veis en el sitio donde estamos, un sitio privilegiado, ¿verdad? Bueno, pues hemos llegado al final. Espero que os haya gustado este vídeo. No quisiera despedirme sin antes dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este reportaje. Va un fuerte abrazo para todos ellos. Me despido de este personaje que he interpretado, de La Blasa, para conmemorar a esas personas que desgraciadamente tan vulnerables son los que quiero hacer un emotivo homenaje para ellos. Este personaje es, como ya digo, La Blasa, y debajo de este disfraz pues está Urbano García Romero, que os desea que tengáis un feliz carnaval, aunque no lo celebremos, y esperemos que el año que viene lo podamos celebrar el doble. Un abrazo, amigos, y cuidaros mucho.